Hola a todos, ¿cómo están? En este momento voy a continuar mi 30-day video challenge porque no tuve tiempo para hacerlo este fin de semana porque estuve pasando tiempo con mis hijas, claro que sí, pero ahora tengo que contestar tres preguntas, así que lo siento por eso. La primera pregunta es, what is your job? ¿Qué es tu trabajo? Soy una especialista de datos en cáncer. Solamente tengo un minuto para explicarlo y va a ser un poco complicado para hacer porque mi trabajo es muy complicado para explicar. Pero básicamente estudio y recojo información cuando un paciente presenta con cáncer desafortunadamente. Y los doctores usan esa información por estadísticas para continuar a buscar por una cura. Es un trabajo muy interesante y siempre estoy aprendiendo algo nuevo cada día. Pues la próxima pregunta es, what is your most embarrassing language moment? La verdad es que siempre tengo momentos así porque todavía estoy aprendiendo el idioma. Y la única manera que podemos aprender es con errores, claro que sí, pero una vez que puedo recordar es cuando estuve practicando en HelloTalk con alguien allá. Le dijo, oh my gosh, no tengo nada para hacer, hoy no tengo que trabajar, mis hijas están en la escuela, soy muy aburrida. Y después aprende que no tiene sentido para decir eso. La manera correcta para decir eso es estoy aburrida. Porque si soy aburrida, significa que como I'm a boring person. And I was trying to say I am bored. So ahora yo sé que no necesito decir eso. Ok, ahora estoy esperando para las niñas afuera de la escuela, así que voy a continuar mi 30-day video challenge y eso es la última pregunta. La última pregunta es, ¿tienes clases de español o estás aprendiendo por tu cuenta? Do you have language classes or are you learning on your own? Pues, la verdad es que estoy aprendiendo por mi cuenta porque no tengo tiempo por clases, honestamente. Y por eso siempre estoy compartiendo esta información con mis amigas que tal vez quieren aprender español, pero creen que necesitan tener dinero o mucho tiempo. No es necesario, no es necesario para ir a las clases para aprender español. Tienen YouTube, tienen aplicaciones por gratis, tienen libros y televisión y la música y muchas otras maneras que pueden aprenderlo por tu cuenta. Así que es muy posible para aprenderlo sin clases.